desde el balcón. Muy bien acompañada. Son mis amigos a nivel personal y a nivel mediático. Me encanta entrevistarlos porque son muy honestos. Está conmigo Chiquistán y Lely. Qué rico que están aquí. Gracias, son como de estas figuras que uno le encanta porque ha habido mucha honestidad y mucha transparencia en todos los años que llevamos conociéndonos durante muchas entrevistas. En momentos duros, en momentos difíciles, pero en momentos de mucha alegría. Así que yo me siento más que honrada de tenerlos esta noche aquí, una vez más. Gracias por invitarnos y ser parte de tu programa que está a fuego. ¿Te gusta, te gusta, Chiqui? ¿Te gusta, Lely? Me encanta, bueno, me encanta. Qué bueno, eso es lo que estamos buscando, llevar alegría. Y ustedes ven el programa Pata y Chá. A esa hora, esta horita es como para echarse la patita. Eso es así. Nosotros nos perdemos. ¿No, no? Qué bueno, yo me siento feliz por eso. Todo el mundo en este país sabe lo que es bregar Chiquistán. Cuando usted dice, ah, bregaste Chiquistán, Chiqui. ¿Qué es bregar Chiquistán? Pues bregar Chiquistán para todos los indígenas que nos están viendo en este momento. Los indígenas. Es bregar inteligente y hacer las cosas como se deben hacer. Pero eso no decían los otros luchadores. Es que bregaste no... Chiquistán. ¿Qué era lo que hacía Chiqui? Que era como bregar mal. Ah, bregar muy inteligente. Por eso llegué hasta donde he llegado. Gracias a que bregué Chiquistán. Recuerda que de mi manga sale cualquier cosa. ¡Ay! Chiqui. Chiqui. Cuando Chiqui brega Chiquistán, ¿tú se lo dices? Ay, muchacha. Te lo digo. ¿Ah? ¡Oh! Directo, pero yo tengo que callarme la boca. ¿Cómo es? Tengo que callarme la boca cuando ella ve que estoy bregando Chiquistán, como ella dice. ¡Ay! Ahí está. ¿Quién es más fuerte y controlador en la casa? Así te quería ver, Chiqui. Ella. Así te quería ver, qué bueno. Ella es la que manda, la jefa. Y él es alcahuete, ¿verdad? Sí. Él es complaciente. Él es un personaje cuando prende la cámara, pero en casa es totalmente distinto. ¿Tú que lo conoces? Sí. Como él es un ser humano. Extraordinario. Qué bueno, qué bueno. Pero ven acá, ahora le pregunto yo a... Sí, acuérdate, yo soy humilde, el icon, la leyenda, lo más grande. ¡Ay, Dios! No. Es humilde. Él sabe, no cabe aquí, sáquenlo, porque está más inflado que... ¡Ay, Virgen Santa! ¿De dónde? ¿Para qué le pregunta, Dios? ¿Verdad? Si sé cómo se pone, ¿para qué le pregunto? Yo no sé. Pero acá, Lely, ¿cómo es vivir con Chiqui? Ahora vemos ese carácter y ese humor que es el que nos ha enseñado siempre. Siempre es así. De verdad, que nos conoce, que nos sigue en las redes, él sabe cómo es él. Sabemos que tú tienes tu propio negocio, sí. Y yo veo en los live que él interviene, él es el que te está ayudando, él es parte de todo lo que pasa en esos live, ¿verdad que sí? Yo soy la parte de la comedia en el live. ¡Anda! Sí. Para que vea, el rudo más grande ahora se resultó que se reinventó y eres comediante. Chiqui, ¿te hace falta la época esa gloriosa de la lucha libre? Hace falta mucho, pero... La pandemia, pues, vamos a esperar, tengan calma, pero la lucha libre vuelve nuevamente. ¿Y tú vuelves con ella? Yo vuelvo por ahí, de lejitos. De lejitos, haciendo tus trucos y tus cajitas de pollo. Sacándola de la manga. Ay, miren, eso promete. Y se supone que cuando esto pase, una de las cosas que se retome sea el deporte. Eso es correcto, de la lucha libre. Pero nada, se está trabajando fuertemente en eso, tú sabes, la parte creativa, hasta que comencemos. Lo que sí sigue siendo un éxito es el coquito ese famoso de Navidad. Yo voy a poner esta pregunta rápido porque yo me vuelo que algo hay para mí. Y yo tengo que garantizar el coquito mío. ¿Ustedes quieren, muchachos? ¿Ustedes quieren? Mira, Ave María, la productora me ha gritado en el oído. Digo, Michelle. Que para él, Michelle, yo le traje a Michelle. De hecho, trajeron Michelle. Esta es tu botella. Esta es mi botella y dice aquí que este es el coquito chiquistariano. Esto es para brindar esta noche buena. A través de las redes, mi ¿verdad? Firma también, tiene mi firma. Mira, y firmado y todo. Esto yo lo guardo así mismo. Ven acá, en redes sociales, el que quiera. Coquito Chiquistariano. Así mismo, sí. Coquito Chiquistariano. Coquito Chiquistariano, pueden ir a mi página de Chiquistar o a la página de Lely, It's Me a Fashion, o me llaman directamente al 787-354-0031. Ahí está. Y él lo va a atender él mismo. Exacto. Para que usted sepa, porque así somos los negociantes, los comerciantes de hoy. Y hacemos entrega, o sea, en todo Puerto Rico
y en los Estados Unidos. Anda. Magda, déjeme aclarar esto, porque esto para mí siempre es un problema. Dímelo, Magda. Magda, tienes actitud. Ay, mira, jetando aquí. Ay, ay, ay. Jetando. Mamá, te lo voy a prestar. ¡Ay, Dios! Desde la quinta cuerda. Te lo voy a dar para sí, gracias, que lo guardes. Okay. Sí, gracias. Mira, ponlo allí. Ay, madre. Te lo perdiste. Lo perdiste. Óyeme, ustedes se conocen muy bien, han luchado muchísimo por su amor, lo han defendido a capa y espada, amén. Hemos sido testigos a nivel periodístico, a nivel de todo, pero ahora tienen que demostrar que después que hicimos esa boda espectacular donde bailamos y gozamos, hoy por hoy se conocen más que nunca. Agarres tú aquí y agarres tú aquí, Leslie. Mírense de espalda y tengan un marcador que les voy a dar a cada uno. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes la van a contestar. Ay, ¿okay? Y la pregunta al que coincida demuestra que sabe más del otro. Respondan a lo siguiente. ¿Quién de los dos fue el que comenzó el coqueteo? Estas preguntas pueden traer secuelas. Ay, madre. Enseñen en la pantalla. Ya. Ya. Ay, santo. ¡Yo! ¡Eso! Muy bien, ahora vamos. ¿Quién de los dos fue el que plantó el primer beso? Yo creo que fue ella. Vamos a ver. Enséñenlo. ¡Él! Se están conociendo muy bien. Viste. Ok, mamá. ¿Quién de los dos es el más llorón? Ella es la más llorona. Muy bien, hasta ahora, mira. Van muy bien. ¿Quién de los dos es el más maceta? El más maceta, ¿quién es? ¿Él? ¿Él? ¡Muy bien! Inteligente. Mira. Inteligente. Esta me encanta. Estoy loca por ver la respuesta. Ay, madre. Cuando están en la intimidad, ¿quién de los dos hace la mejor llave? ¡Me encanta! A ver. ¡Ay, madre! Pero le es un testamento. ¿Cuál te hace él? Ay, muchacha. Toda. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Yo quiero saber cuál es esa. La ¡ay, muchacha! Le ha salido del alma. Óigame, en el cuadrilátero de la cama, ¿quién pierde o se rinde en el primer round? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Suave ahí, que con esto me voy a una pausa. ¡Ay, santo! Y esta noche sale el lobo. ¿Dónde está el lobo de a fuego? Mira, esta noche está Júpiter y Saturno lucido. Repito la pregunta. En el cuadrilátero de la cama, ¿quién pierde o se rinde en el primer round? Dígamelo ahí, ¿quién perdió?